Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy en un capítulo más de este ciclo de entrevistas Música en tiempos de la corona, conducido por el compositor chileno Carlos Zamora. Hoy tenemos un gran invitado que hace tiempo teníamos ganas de tenerlo con nosotros en el programa, el destacado músico chileno Luis Orlandini, a quien damos la cálida bienvenida. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy día y compartir este espacio en el que conversamos un poco de la vida en torno a la música. Así es que muchas gracias, Luis. Bienvenido, Carlos. Y nos dejamos con la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Francia, como siempre, y gracias, maestro Orlandini, amigo Luis Orlandini, por aceptar esta invitación a conversar conmigo. Como bien decía Francia, te teníamos en la lista hace tiempo, pero ahí entre la mezcla de ser democrático con todos los estilos, las edades, los géneros, ahí tenemos todavía una lista grande de pendientes, pero estabas tú y por supuesto para mí es un honor hoy día y un placer conversar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Para mí un verdadero placer. Así que démosle nomás. Démosle Encantado. nomás, vamos a ver cómo nos va. Yo te conocí en persona y tú te vas a acordar y creo que te lo he comentado alguna vez. Debe haber sido el año 1983, 84, a lo mejor 82, dando un concierto en el Salón de Honor de la Municipalidad de Calama junto con tu compañero del dúo Mendieta Orlandini. Claro, por supuesto, fue hace demasiados años ya. Así es. Sí, eran tiempos en que se hacían estas giras itinerantes del Claro. Ministerio de Educación. Y fue una de las, debe haber sido la primera o segunda gira que hice, el año 83, 84, por ahí. Sí. Por ahí fue, exactamente. Y te voy a contar, mira, yo te vi ahí y después a los pocos meses o años, a lo mejor 1 o 2 años después, te vi tocando en Frutillar y por la televisión. Ajá. Y yo me había enterado, en el diario salía la programación, y entonces me había enterado que ibas a tocar, entonces puse mi VHS y apreté REC. Tú tocaste muchas cosas, y entre otras el Preludio 1 de Villalobos, y yo en esa época estaba muy entusiasta con querer ser guitarrista, así que agarré el video y te copié todo y me aprendí el Preludio 1 de Villalobos. Qué De oído. bueno. No había cómo conseguir partituras en esa época, mucho menos Exacto. de una ciudad como Calama. En esos años. Luis, yo te quiero llevar a más atrás de haberte yo conocido a ti, te quiero llevar a la infancia tuya. Me gustaría saber cómo fue tu encuentro con la música en tus primeros años, me imagino, y después de eso, de repente decidir dedicarse a esto profesionalmente. Yo sé que tú empezaste con el piano también, paralelamente con la guitarra, y quisiera saber un poquito más detalles de detalles sabrosos de aquello. Bueno, la verdad es que la historia se va construyendo de manera un poco fortuita, ¿cierto? No siempre hay una predestinación, por decirlo así. Para mí la música fue un conocimiento gradual. Al comienzo fue un juego también. Yo partí tocando muy niño, guitarra justamente, porque mi hermana tocaba el instrumento un poquito, ¿cierto? Pero como aficionada. Y empecé a componer canciones y empecé a jugar con el instrumento, por decirlo así. Hasta que en algún momento con las amistades infantiles, estoy hablando cuando yo tenía 10 años, 11 años, empezamos a estudiar guitarra todos juntos con una profesora que había en el bar. Bueno, y en esos tiempos justamente empezó a aparecer una afición que se fue transformando muy rápido, la verdad. Yo tenía además el influjo un poquito de mi papá, que le gustaba mucho la música, y eso me permitió conocer un poco, él tenía discos, qué sé yo, y no sería fácil de explicar, pero poco a poco, digamos, me fui dando cuenta que la música era un poquito más que un juego, un poquito más que una afición, y me empezó a interesar muy profundamente. De hecho, cuando tenía 12, 13 años ya hicimos intentos de que de mi mamá, que yo pudiera entrar al conservatorio a estudiar. Y fue muy complicado porque en esos tiempos, no sé por qué razón, no habían ingresos ya regulares. Y finalmente, gracias a una profesora amiga, que ya no está desgraciadamente, doña Mercedes Veglia,
Ella me ayudó a contactarme con los profesores de guitarra de la Facultad de Artes, y por ahí pude entrar a estudiar, ¿ya? Y ya, pero ya fue cuando tenía 14 y 15 años. La verdad es que, ¿cómo decirte? La verdad es que la música va entrando y pasa a ser una pasión, una necesidad, y uno no se plantea mucho, bueno, a esa edad tú comprenderás si, qué voy a hacer en el futuro, de qué voy a vivir o algo así, digamos. O sea, no, sencillamente uno se entrega, por decirlo así. Y así ha sido hasta el día de hoy, la verdad. O sea, ha sido una pasión que no ha parado, que me sigue fascinando, afortunadamente, a pesar de todos los avatares de la vida. Y me tiene muy contento, la verdad, porque creo que es una de las actividades más nobles, más hermosas que puede hacer el ser humano, porque ese desarrollar una faceta del intelecto y de la sensibilidad que además uno lo puede compartir ampliamente con los demás. Y eso hace que sea una actividad especialmente hermosa, ¿entendés? Y constructiva. Así que eso te podría decir de mis orígenes. Oye, también es una pregunta obligada y nos hemos encontrado con muchas sorpresas. ¿Ya? En la adolescencia, como bien decías tú, una cosa que la música te llevó, te agarró y te llevó nomás. Pero hay un momento en que uno toma la decisión, efectivamente, cuando se acaba la enseñanza media, la enseñanza secundaria, y ya la cosa no es tan de chiste, digamos, o de pasión, o lo que tú quieras. O sea, es una decisión ya de vida, y que normalmente involucra también a los padres, o a quienes tengan el cuidado de uno. Y hay una conversación de por medio también, siempre ahí, y la pregunta tiene que ver con si es que tú tuviste algún conflicto familiar por haber decidido dedicarte a esto de manera profesional. Mira, la verdad que tuve una fortuna muy grande, pues, porque mis padres me apoyaron 100%, no tuve problemas con eso. Algunos integrantes de mi familia en algún momento me miraron con curiosidad, por decirlo así, porque no sabían cómo lo iba a hacer. Pero no, tuve un apoyo muy grande de mis padres, en especial de mi papá, bueno, de mi mamá también, pero de mi papá porque a él le habría gustado mucho dedicarse a la música en su momento y no tuvo la oportunidad, sencillamente no se la dieron. Entonces, como que él, digamos, se permitió, digamos, que ese error o esa circunstancia de vida que le tocó vivir no la repitiera. Y eso me ayudó mucho a mí. Así que tuve mucha fortuna en ese sentido, debo decirlo. Qué bueno, entraste luego entonces a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, a estudiar guitarra con Ernesto Quesada. Exacto, a los 15 años, sí. Oye, y bueno, los estudios de los músicos solistas o, bueno, pongámosle músicos profesionales de conservatorio, normalmente terminan después de una montonera de años, ¿verdad? Que son carreras largas, pero terminan en un ciclo. Y de ahí viene normalmente otra cosa y es natural, o era natural, al menos que quienes tenían cierta talento o se destacaban fueran a otro país, normalmente Europa o Estados Unidos. Y tú te fuiste a Alemania. Exacto, sí, yo postulé dos veces a la beca del DAAD, todavía siendo estudiante y después cuando me titulé, y la segunda vez me la gané, así que tuve la oportunidad de irme a estudiar allá. Tuve una ayuda de un buen amigo que fue Alfredo Perl en su momento, que él estaba estudiando allá en Colonia, y me hizo los contactos y me ayudó a tener un buen vínculo allá, y me contactó justamente con Elliot Fisk, que era un norteamericano que hacía clases allá, y que fue mi profesor después. Así que siempre uno va generando redes que permitan que unos ayuden a otros, digamos, eso es como natural en la vida. Y te voy a contar más todavía porque es totalmente circunstancial. Hace poco estuvimos con María Iris Radrigán y María Iris nos contó una anécdota con Camilo Salinas. Y Camilo Salinas va a estar con nosotros ahora en este ciclo de este año. Y ahora tú me cuentas esto. Ay, también me contó cosas con Juan Pablo Izquierdo y Juan Pablo va a estar en un par de semanas más con nosotros. Mira cómo se. Y ahora tú Qué me cuentas bueno. esta historia con Alfredo Perl, y él va a estar con nosotros también este año en este ciclo. Fantástico. Qué curioso. Sí. Te Así fuiste a que Alemania y tuviste una vida bastante activa. Ganaste un par de premios en Alemania, tocaste con orquesta.
Hay una cosa importante que sucede que no había sucedido antes, donde te dan un premio a ti que no había pasado nunca con la guitarra. Cuéntame un poquito eso. Sí, bueno, yo, digamos, traté de hacer carrera, por decirlo así, con el modelo tradicional, que era el modelo de participar en concursos de interpretación musical, que es un camino bastante tortuoso y difícil, ¿eh? Porque en el fondo tú te expones al arbitrio de un jurado, digamos, que no necesariamente te evalúa con parámetros siempre objetivos, ya a veces son subjetivos. Y claro, fue un periodo complejo. Primero yo participé en algunos concursos, incluido Luis Igal de Chile en el año 88, que no me fue bien. Después otro en Bélgica, que tampoco me fue bien. ¿Me entiendes? Pero yo tenía una convicción y yo creía en lo que estaba haciendo. Y por eso uno sigue adelante, ¿cierto? En la vida. Y siendo un estudiante en Colonia, digamos, participé en este concurso en München. Y me fue súper bien, la verdad, y fue un espaldarazo muy grande. Ahí estaba nada menos que Leo Brauer de jurado, entre otros, y me sentí muy validado, ¿ya? Y eso me permitió partir haciendo una carrera ya internacional que fue muy importante en mis comienzos, a fines de los 80, comienzos de los 90. Así que, no, fue. La vida se construye así, en general. Uno va buscando, uno va generando oportunidades. Quizás desde muy joven me di cuenta, entre otras cosas, que la autogestión era un trabajo, digamos, permanente del músico, sobre todo en el caso mío, del músico solista, ¿ya? O el caso del músico de cámara, de pequeñas agrupaciones. Y eso también me ayudó a salir adelante, ¿ya? Distinto al caso del músico de orquesta, ¿me entiendes? Que digamos, en general, digamos, claro, igual tiene que hacer su camino y concursar, etcétera, para tener un puesto y todo. Pero en el caso nuestro es aún más complejo, digamos, porque tienes que hacer tu vida en forma bastante autónoma, freelance, por decirlo así, ¿no? Y en un país donde el mercado es pequeño, un mercado que ahora es de 18 millones de habitantes, imagínate, hace los años 80 era bastante menos, y como bien dices tú, en todos los ámbitos del arte, hacerse carrera de manera freelance es casi un suicidio. Pero fíjate que yo me siento muy agradecido de la vida, porque siempre he tenido a mi lado personas que de alguna manera me han estado apoyando y me han dado su espaldarazo, por decirlo así. Obviamente Ernesto Quesada fue uno de ellos, mi profesor al principio, pero también hubo otras personas que se sabe menos de ellos, que fueron, digamos, como tremendamente importantes para mí. Una de ellas, que tú la debes haber conocido, fue Mari Carmen Flores. Sí, por ¿Te supuesto. acuerdas de ella? Sí, Bueno, claro. ella me ayudó muchísimo en su momento cuando ella trabajaba en la Facultad de Arte, antes de irse a la SCD. Ya. Y la otra persona que me ayudó también muchísimo y creía mucho en mí fue doña Magdalena Vicuña, que era Ya. una persona que trabajaba en la revista musical chilena junto con Luis Merino. Y también me apoyó mucho, por ejemplo, la primera vez que participé con la Orquesta Sinfónica, ¿ya? Que fue en el año 86. Ahí conocí a don Alfonso Letelier, reestrené su concierto que no se había tocado nunca más desde los años 60. Y son circunstancias que van permitiendo que uno se abra camino, pero siempre hay personas detrás que a uno lo apoyan. Y eso para mí ha sido una enseñanza de vida, y yo creo que uno tiene que replicar eso, y a las nuevas generaciones uno tiene que darle siempre espaldarazo, siempre darles apoyos para que hagan su propia carrera. Realmente, y recuerdo a Mari Carmen con mucho cariño, yo me relacioné mucho con ella, estando ella ya en la SCD, y como Claro. bien dices tú, ella era sobre todo las nuevas generaciones, de un apoyo irrestricto, a mí me apoyó bastante también, ¿Viste? para muchas cosas. Así que qué bonito recuerdo, mira, me vino a la mente tantas anécdotas con Mari Carmen. Y como bien dices tú, claro, si no cuentas con el apoyo, no pasa nada. Esto me lleva a preguntarte otra vía, porque tú también has hecho una carrera académica como profesor y como académico, por supuesto. Bien digo, y hay muchas veces gente que, entre otros, yo como compositor también he estado muchos años en la academia y ese es un mundo que te da muchas cosas,
buenas y malas, pero de las cosas buenas que te da es justamente una estabilidad financiera que te permite a ti hacer tus proyectos musicales por al lado, ¿verdad? Cosa que el freelance no tiene. Y en ese sentido, cuéntame tú cómo has compatibilizado, porque tú tienes una actividad que la has tenido siempre. Yo desde que te vi aquella vez en Calama, tu nombre me aparece en los diarios y qué sé yo, las grabaciones, y después ya estando yo viviendo en Santiago, en composición antes, en Concepción antes, tu nombre siempre está ahí, en los discos, que las nuevas obras, que los festivales de música contemporánea y que en las carteleras. ¿Cómo has compatibilizado todo este mundo? Mira, la verdad que fue un tema importante y difícil, ¿eh? Porque claro, pasar de una vida, digamos, en que uno se dedica a tocar solamente, porque tuve un periodo entre que terminé mis estudios en Alemania en el año 90 y en el año 94 que volví a Chile, en que realmente yo trabajé plenamente solamente haciendo conciertos, grabaciones y etcétera. Fue un periodo muy fructífero, pero que claro, coincidió además con la caída del muro de Berlín en el año 90, ¿cierto? En que Alemania empezó a cambiar paulatinamente y a ver, ¿cómo decirlo? Tuvo que dividir sus prioridades entre lo que estaban acostumbrados a hacer, que era darle un fuerte impulso a las artes y a las ciencias y a todo, con la reconstrucción de la Alemania Oriental, ¿cierto? Que fue un tema importante. Entonces, yo tenía un manager en ese tiempo, que ya falleció hace poquito, que estuvo viendo cómo sacarme adelante, digamos, en esta carrera que yo estaba haciendo. Y eso funcionó, pero hubo un momento en que yo tuve que tomar la decisión, porque la cosa no era tan fácil. Entre medio me casé. Tuve un hermoso hijo, que es Diego, y claro, necesitaba un poquito más de estabilidad y surgió la necesidad de esto y la oportunidad de volver a Santiago con este puesto en la Católica y en la Chile, ¿ya? Y tomé esa decisión y me vine para acá. Igual yo tenía un modelo, ¿eh? que era para mí muy importante, que era el de Eduardo Fernández en Uruguay, que él, a pesar de vivir en Montevideo, él seguía haciendo su carrera internacional permanentemente, ¿ya? Y ese modelo yo lo seguí en cierta medida y la verdad que funcionó. Ahora, compatibilizar una actividad docente y académica con una vida de conciertos permanentes es complicado. Requiere de mucho tiempo, mucha dedicación y no te voy a decir que hay una receta, porque no la hay. Requiere mucho, mucho, mucho trabajo y mucha dedicación. Y así fue, y ha sido súper fructífero y una retroalimentación permanente, porque son diferentes ámbitos de la vida que te van alimentando para que lo que haces sea mejor. ¿Me entiendes, no? De repente se podría pensar por otra parte que el hacer tantas cosas al mismo tiempo uno podría bajar en la calidad de lo que hace. Ese es el riesgo, obviamente, pero hay que luchar contra eso y creo que en cierta medida lo he logrado. Oye, Luis, vamos un poquitito a la música Ya y de vos. ahí luego retomamos. Es obligado, según yo, puedo estar equivocado, a recordar algo del repertorio de la guitarra española, siempre que uno habla con un guitarrista. Hay, siempre hay. Entonces yo quiero recordar la danza española número 5 de Enrique Granados en una versión maravillosa que tú no solo grabaste, sino que filmaste en el aula magna de la Universidad de Santiago de Chile. Thank you.
Escuchábamos una versión de la danza española número 5 de Enrique Granados en las manos y las cuerdas y en la guitarra de nuestro invitado de hoy, Luis Orlandín, en una versión maravillosa, no solo por la calidad musical de la interpretación, sino también porque está grabada en video en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, que es un edificio muy bello. Así Cuéntame un es. poquitito, antes de retomar la cosa académica y esta mixtura, cuéntame un poquitito la experiencia de haber grabado esta versión, que es un concierto completo, debo decir. Está disponible en YouTube para quienes disfruten de la música de Luis Orlandini. Búsquenlo por ahí, Luis Orlandini, Sala Usach. Sí, mira, fue una experiencia muy linda, fue justamente en este año macabro de la pandemia, el año 2020, en que lo único que uno quería era salir del encierro y hacer cosas. Y esta fue una oportunidad de una alianza entre la Fundación Guitarra Viva que hay acá en Chile con la USACH para hacer estos programas grabados que se transmitían, con una entrevista además. Y justamente, bueno, yo tengo una larga relación con la USACH, de haber tocado muchas veces con la orquesta y tener una muy buena relación y una sala maravillosa además. Y mostrar el repertorio emblemático de la guitarra, justamente que tiene que ver con la música española tradicional y su origen, con la relación con Tárrega, con Llobet, y con estas transcripciones como lo de Granados, ¿cierto? Que es una de las piezas más características. Así que una experiencia muy, muy linda. Hay una, corrígeme si es que estoy equivocado, hay una cosa curiosa que se produce en la música de Granados y en la música de Albéniz. Albéniz, que las transcripciones de su música, que es originalmente para piano, suenan más guitarrísticas que pianísticas. Puede ser que están muy bien hechas las transcripciones, porque suele ser muy difícil transcribir del piano para la guitarra y al revés también. Pero en este caso los resultados como que huelen más a guitarra que a piano. Sí, fíjate, es uno de los casos emblemáticos de este proceso de la transcripción, ¿cierto? En que incluso los mismos compositores, tengo entendido yo, en el caso de Albéniz, por lo menos que él avalaba que se hicieran estas adaptaciones. Porque claro, el espíritu de la música está en el instrumento, en la guitarra, digamos, porque es el Claro. instrumento nacional de España, obviamente. Así que sí, y es verdad, son algunas obras de Albéniz y de Granados son más conocidas en la guitarra que en el piano. Es así, Totalmente, claro. ¿cierto? Así es. Yo he estado ahora con los pocos dedos que tengo, por supuesto, y después de muchos años de yo haber tocado Asturias, en años, ya hablo de hace 30 años atrás, ahora la estoy tratando de tocar en el piano. Y en la guitarra y en el piano son difíciles igual para mí. Así que, sí. Claro, sí, pues. Oye, volvamos un poquitito a lo que estábamos, el mundo académico y el mundo de la práctica musical, ¿verdad? Dentro de todas las actividades que tú has desarrollado en el mundo académico está, por supuesto, la enseñanza y, por otro lado, la cosa administrativa. Has llegado a altos puestos de jefatura en la escalafón, ¿verdad?, administrativo de la Universidad de Chile. Pero yo no quisiera aburrirme con eso. Yo también por ahí he tenido la experiencia de ser decano y esas cosas, y es un mundo bastante poco amable. Yo quisiera llevarte al mundo de la enseñanza, que está bastante relacionado siempre, ¿verdad?, con lo músico, y tú tienes una larguísima trayectoria como profesor de guitarra. Cuéntame un poquitito tu experiencia, la relación con los estudiantes. Yo sé que hay estudiantes tuyos que han tenido carreras exitosas también. Tú, cuéntame un poco tu experiencia docente. Mira, Carlos, la verdad es que lo de la enseñanza de un instrumento es bien complejo porque tiene que ver cómo uno puede transmitir lo que uno sabe, por una parte, cómo ajustarlo a un programa académico que es a veces un poquitito, digamos, cuadradito, ¿cierto? Y uno tiene que circunscribirse a eso. Y por otro lado, tiene que ver con esta enseñanza uno a uno, ¿cierto? Que es muy cercana y que te lleva a un grado de responsabilidad muy grande, además, porque tú estás formando a personas en un sentido bastante amplio, o sea, no solamente como músicos, ¿cierto? Sino como personas que van a desarrollar una carrera y que tienen que ir adaptándose además a los nuevos tiempos, ¿me entiendes? A nosotros nos tocó. Bueno, yo creo que a todas las personas les toca lo mismo, ¿no? Pero a mí me tocó en particular
un periodo de adaptación muy grande, digamos, pasar de los 80 a los 90, a los 2000, en que el mundo se fue transformando de forma muy vertiginosa y las generaciones también fueron cambiando, ¿me entiendes? Y uno tiene que ir adaptándose a eso. Entonces la enseñanza no es solamente aquello de transmitir conocimiento, sino además como tener una retroalimentación constante en que tú te integras a los nuevos mundos que vas viviendo, ¿me entiendes o no? Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los hitos de mi vida, digamos, fue la creación, por ejemplo, del Cuarteto de Guitarras de Chile. Primero con actuales colegas, ¿cierto? Que fueron Romilio Orellana, Vladimir Carrasco, después estuvo Carlos Pérez y un breve tiempo también José Antonio Escobar. Pasar de ese periodo a otro en que el cuarteto fue de mis alumnos directamente, donde se integraron Sebastián Montes, Luis Mancilla y Rodrigo Guzmán. Y trabajamos durante 12 años, digamos, con ese cuarteto, ¿ya? Fue una experiencia muy enriquecedora, hicimos giras, grabamos discos, estrenamos obras, entre ellos tu concierto con cuatro guitarras y orquesta, Así es, ¿cierto? sí. Entonces, cuando tú me hablas de la enseñanza y mi paso, o sea, mi permanencia en la universidad y mi trabajo ahí y mi trabajo artístico, la verdad que al final es un todo, ¿me entiendes o no? Es un todo porque han sido alumnos míos que hoy están haciendo sus propias carreras, tuvimos un cuarteto que funcionó mucho tiempo, con Sebastián Monte hoy en día todavía tenemos el cuarteto, pero que tiene otro nombre, el cuarteto Mosaico, ¿ya? Y con otro exalumno mío que es Danilo Cavalús. ¿Me entiendes? Entonces, ha sido muy hermoso en ese sentido, porque he logrado compatibilizar, digamos, lo académico, lo administrativo, lo creativo y lo artístico, digamos, en una cuestión integrada. Eso, así te lo podría definir. Sí, es muy bonito y también me viene a la mente un par de recuerdos. Yo estaba viendo, mira, te voy a contar, yo estaba en el cine viendo Titus Andronicus, el año 2000 y algo, y de repente vibra mi teléfono, por supuesto lo tenía apagado, pero vibró y lo veo, y era un número enorme, un número larguísimo, y dice, esto debe ser del extranjero, ¿quién me estará llamando? Así que salí de la sala de cine y contesté el teléfono, y era tú. Y me dices, mira, te estaban los aplausos de tu concierto para guitarra. Y tú me pusiste el teléfono y se escuchaban los aplausos. Venía saliendo del escenario del estreno de mi concierto en Ingolstadt, en Alemania, Ingolstadt, sí. bajo la batuta de David del Pino, que fue un poco el gestor de la idea de que yo compusiera para el cuarteto y qué sé yo, y se estrenara Exacto. allá. Y ese concierto estuvo guardado después del estreno hasta que se hizo para un importante aniversario de la USACH, justamente, Justamente, exactamente, que sí. iba a dirigir David del Pino y se enfermó el día antes o algo así y aparece entonces el estreno en Chile bajo la batuta de Paolo Bartolomeoli. Así es, Así es, en increíble. una versión que desgraciadamente en la sala no sonó tan bien porque la sistema de audio parece que falló algo, pero yo lo escuché de la transmisión que salió por la radio y esa quedó buena, fíjate, quedó bastante buena. Yo no sé si tú tienes una grabación de esa, yo la tenía, la Sí, sí presté, no sé a tengo. quién y no la tengo. Si tú la tienes, te la voy a pedir si me puedes dar una copia porque no tengo ningún registro de ese concierto. Una bonita experiencia para mí, es un lío, o sea, ya trabajar para una guitarra como compositor. Independiente que yo lo conozco bastante bien, es un lío. Trabajar con cuatro guitarras fue un parto. Yo no sabía qué diablo hacer con esa cuestión, pero parece que salió algo más o menos bien hecho. Qué divertido. Sí. Lindo Oye, recuerdo, ¿eh? sí, lindo recuerdo. Lindo recuerdo y lindo recuerdo también de David del Pino, que va a estar con nosotros este año también en Música en Tiempo de la Corona. Un hombre que ha hecho muchísimo por la música chilena y Por yo a él supuesto, mucho. le debo bastante, no solo en Chile, sino en el extranjero. Así que un abrazo para David y nos estamos viendo pronto. Vayamos un poquitito, sigamos la línea no solo del trabajo académico, sino también de la música de cámara. Tienes este cuarteto de guitarras que, como bien dices, tiene una secuencia larga y con cambio de integrante y todo. Pero hay también otros montoneras. Yo te he visto ahora que estaba preparando un poco esta conversación, te vi en cosas que no te había visto. Me había enterado a lo mejor de unas, pero hay ensambles raros, sobre todo de música contemporánea, donde tú has participado.
Y te voy a, antes de tirarte la pelota a ti, yo siempre cuando pienso en Luis Orlandini, pienso en una especie de Víctor Teva. Víctor Teva, cosa que llegaba a sus manos, la tocaba. Y tú haces lo mismo. Son cosas que llega a tu mano, como lo hace ahora también Luis José Recar. Cosa que llega a sus manos, la hace con su orquesta. Tú has tocado un montón, varias cuestiones mías. De hecho, todas las cosas que tengo para guitarra han pasado por tus manos, casi todas. Pero tú, cuéntame un poco, ¿cómo es tu filtro? O si es que no tienes filtro, o es tu ánimo justamente apoyar a las nuevas generaciones o a los viejos que estrenan sus cuestiones. Cuéntame un poco tu relación con el mundo del estreno y las nuevas músicas y todo aquello. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho esto de. A ver, por una parte, siempre me ha interesado, digamos, rescatar lo que han sido las bases de nuestra cultura musical, por decirlo así. Por eso, digamos, me ha interesado en nuestros próceres, en la historia que tenemos en nuestra música desde comienzos del siglo XX hasta el día de hoy. Pero por otra parte, me encanta, digamos, explorar y tener como la aventura de que un compositor me escriba una obra y yo la tenga que estrenar, porque es realmente una ocasión maravillosa en que tú estás obligado a meterte en un mundo nuevo, ¿me entiendes? Y descubrir qué es lo que quiso decir, cómo lo quiere hacer. Uno tiene la oportunidad en general de trabajar con el compositor y saber cuáles son sus ideas, sus parámetros, lo que quiere lograr. Y eso para mí ha sido una acción siempre maravillosa, ¿me entiendes? Y lo hago hasta el día de hoy. El año pasado, por ejemplo, estrené una nueva obra de Eleonora Coloma, que me escribió, ¿ya? Este año voy a estrenar una nueva pieza que me escribió Francisco Silva. Y también hace poquito estrené otra obra de Guillermo Eisner. Así que estoy permanentemente en eso porque me encanta, encuentro que es maravilloso. En ese sentido, como tú dices, no tengo mucho filtro. O sea, a mí sí, me encanta la música barroca, me encanta la música clásico romántica. De hecho, en este momento tengo un nuevo dúo, digamos, con un alumno de la Universidad Católica, que es Raimundo, en que estamos abordando justamente la música clásico romántica. Y eso a mí me apasiona, me encanta. Incluso en estos procesos de transcripción, digamos que son un poco aventurados y un poco, ¿cómo decirlo así?, osados, digamos, de tocar música muy tradicional no sé, pues de Johannes Brahms, por decirlo, o Frédéric Chopin, que son íconos del piano, y tocarlos en guitarra, la verdad que yo a estas alturas, digamos, me encanta atreverme a hacer esas cosas. Me encuentro maravilloso. Oye, en ese sentido, ¿tienes algún pensamiento purista en términos del instrumento? Te lo pregunto por lo siguiente. Tú bien sabes, mi esposa Carmen Troncoso es flautista dulce. Entonces, cuando ella toca música de la Edad Media, usa una flauta de la Edad Media. Cuando toca música del Renacimiento, usa una flauta. Cuando toca música contemporánea, hay unas flautas rarísimas también, flautas dulces. Hay todo un mundo allí. Me vino a la mente en este minuto Luis Castro, a quien tú bien conoces, guitarrista también. Él tiene una guitarra romántica y hay otros, Sí. bueno, para qué hablar de los barrocos que andan con los laúdes y no sé qué. Entonces, en ese sentido, tú eres un guitarrista de guitarra moderna, ¿verdad? Y con ese instrumento abordas todo, o algunas veces también tienes algún instrumento de época. Mira, la verdad es que en ese sentido soy algo curioso, digamos, o anacrónico, por decirlo así, porque a pesar de que hoy en día está muy en boga, digamos, recurrir a los instrumentos originales, digamos, y la guitarra los tiene, digamos, no solamente la guitarra romántica, que es del siglo XIX, sino, digamos, está la vihuela, está el laúd, el laúd renacentista, el laúd barroco, la guitarra barroca, etc. Fíjate que yo, a pesar de tratar de interiorizarme mucho en el estilo y en los documentos originales, etc., y ser lo más, entre comillas, purista posible en relación a las épocas, no he explorado en tocarlos porque me parece que es un mundo totalmente distinto, ¿ya? Es otro instrumento, claro. Es otro mundo, realmente hoy en día es una especialidad y hay gente que se está dedicando a eso y lo está haciendo tremendamente bien. En el caso chileno, por ejemplo, tenemos el caso de Cristian Gutiérrez, que toca maravillosamente, o en el caso de Rodrigo Díaz, que son realmente especialistas en tocar laúd, en tocar guitarra barroca, etcétera. A mí me encantan esos instrumentos, pero creo que
No es lo que yo debo hacer, porque sería ya abarcar demasiado y requiere una adaptación de la mecánica incluso muchas veces. Y hay una cuestión súper esencial que quizá la gente no lo sabe tanto, pero el guitarrista moderno, digamos, toca con las uñas. Y eso es como la esencia de la emisión del sonido, ¿me entiendes, no? Que es distinto a la emisión del sonido de los instrumentos antiguos, que es con la yema. La yema, exactamente. Claro, entonces esa cuestión es una complicación que yo, digamos, no estoy dispuesto a abordar. En algún momento el que abordó eso de una cierta manera y lo logró harto bien fue Oscar Olsen, ¿ya? En los años 70 y 80, él se dedicó al laúd, digamos, y a los instrumentos antiguos, y tocaba por un lado sin yema, o sea, con yema y con el otro lado con uña, ¿me entiendes? Pero era una cuestión muy complicada que no es para mí, definitivamente. Oye, y ahora la otra lado de la moneda, ¿no? No sé si es del otro lado de la moneda, es otra variable. Mencionaste recién una obra que te dedicó Leonora Coloma, otra obra de Francisco, ¿verdad? Silva, que acaba de recibir un bonito encargo del Teatro del Lago de Frutillar. Exacto. Y de Guillermo Eisner. Entonces, ahí va la pregunta. Guillermo es guitarrista. O sea, toca la guitarra, no sé si estudia cuántos años. Yo también estudié, no sé, 4 o 5 años. Es un instrumento que uno de alguna manera conoce, que no es lo mismo Claro, que en el claro. caso del violín. El compositor debiera saberlos todos como corresponde, ¿verdad? Pero hay algunos instrumentos curiosos, como el arpa, como la guitarra, donde la idiomática suele ser compleja de abordar si es que uno no conoce bien el instrumento. Y yo lo he conversado muchísimo con intérpretes de todos los instrumentos. Y se dan cuenta cuando el compositor no maneja bien la idiomática del instrumento. Cuéntame tú un poquitito tu experiencia con las obras de los compositores, sobre todo con los compositores vivos, o alguien que te dedica a una cuestión y en realidad te das cuenta que la obra no está bien hecha para el instrumento. Cuéntame un poquito tu experiencia. O sea, yo tengo la verdad una larga experiencia en eso y además tengo la herencia de los grandes compositores del siglo XX que escribieron para guitarra sin ser guitarristas. De hecho, las obras más notables del siglo XX, que son emblemáticas, por ejemplo, el Nocturnal de Benjamin Britten, es una de ellas, la misma sonata de Alberto Ginastera, ¿ya? Las bagatelas de Walton. Las bagatelas de William Walton o también las sonatas de Hans Bernhard Hesse de Alemania. O sea, son obras emblemáticas maravillosas donde la mecánica del instrumento tiene que expandirse de cierta manera, ¿ya? Porque el compositor, digamos, no tocaba el instrumento y tenía un conocimiento limitado de él. Pero lo importante es que ellos se apoyan en guitarristas para entenderla y para buscar cuál es la mejor manera de expresar sus ideas, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, la colaboración con el compositor es esencial. A mí me tocó, por ejemplo, vivir eso y lo he estado viviendo permanentemente y ahí me encanta que los compositores, digamos, expandan también su iniciativa a mi instrumento, digamos, para plasmar su idea. Hace pocos años, por ejemplo, le pedí a Leocha Solovera, que me escribiera una obra para guitarra solista, y lo escribió una obra maravillosa. Difícil, como el diablo, pero bueno, esa es la misión de uno, digamos, encontrarle la manera de que suene bien. Me tocó también con Andrés Mopuán, del cual hemos hecho muy amigos el último tiempo, me escribió una obra dificilísima, y son cosas que uno tiene que ir abordando. Me pasó también con Miguel Letelier, que pianista o organista por excelencia y con la guitarra nada, pero escribió obras hermosísimas. Me pasó con Juan Lehmann, me pasó con mucha gente que escribían obras para guitarra, el mismo Carlos Botto, yendo más atrás todavía. Y yo creo que esa es la misión del intérprete, ¿eh? Y en el caso de la guitarra en particular, ¿ya? En ese sentido me siento muy contento porque son muchos los compositores que aceptaron mi llamado de escribir obras a pesar de que la guitarra no le era tan natural. Quizá uno de los pocos que no me resultó, y definitivamente no resultó, que me mandó de paseo, fue con Luis Atwitz. Yo siempre le pedía que me escribiera algo, qué sé yo, y me decía, no, no, ese instrumento es muy complicado, no, no. Y ahí, hasta ahí no me ha llegado. Y curiosamente le escribió bastante, claro, pero la guitarra más bien popular, ¿verdad? Exacto. Sí, sus obras más emblemáticas, la cantata y todo eso. Sí. Sí.
Hay una obra que tú grabaste, yo la conocí en la Génesis, que desgraciadamente no tengo la grabación conmigo, si no la hubiese puesto, aunque sea el audio, que es la tocata para dos guitarras de Wilfried Junge, Ah, sí, pues. que para mí es una joyita, es una joyita eso, y yo conocí a Wilfried en esos años, y me decía que él no tocaba la guitarra tampoco, y se buscó en no sé dónde, en un libro, no había internet todavía, las medidas del mástil y la separación de los trastes en una enciclopedia, y se hizo con un cartón, se hizo la cosa para él probar en el cartón si podía o no la distancia de los dedos y todo aquello. Qué genial, Y así genial. escribió la tocata, que para mí es una delicia de obra. Sí, está muy buena. Esa, mira, fíjate que esa la grabamos con Oscar Olsen hace muchos Sí, años. sí. Y hoy en día ese disco se subió hace muy poco a las redes, así que está disponible hoy en Ah, día. está disponible, lo voy a buscar, fíjate, lo voy a Sí, buscar porque está eso. disponible. Sí. Yo lo tengo Sí. guardado en alguna caja por ahí perdida en Santiago de Chile. Claro. Sí, fíjate que en estos años con Santiago Vera, que es otro de mis grandes aliados en mi vida, logramos que todos mis discos que yo hice con él estén hoy en día en las redes. Así que no No, hay lo voy problema en a encontrarlo. buscar de todas maneras. Oye, vayamos a la música, Ok. Luis Orlandini. Yo quiero, con este pedacito de música, quiero introducir un poco la conversación hacia el mundo que tiene que ver con tu vida como solista, con orquestas. Entonces vamos a escuchar un pedacito, por supuesto por razones obvias de tiempo, no el concierto final, que recomiendo lo escuchen, busquen el concierto elegíaco bajo la interpretación de Luis Orlandini en esta versión con la orquesta de cámara de Nürtingen. Thank you.
Escuchábamos el final del concierto elegíaco de Leo Brauer en una versión de nuestro invitado de hoy, Luis Orlandini, junto a la Orquesta de Cámara de Nürtingen en Alemania. Decía yo que quería introducir un poco tu vida con el mundo de las orquestas. Según mis registros, que no son musicológicos, sino más bien del auditor que lee las noticias y se entera de las comuchas, tú debes ser el guitarrista desde hace varias generaciones, quien tiene más participación junto a orquestas. Todas las orquestas, al menos profesionales de Chile, te han tenido como solista y también seguramente algunas semiprofesionales. Y cuéntame un poquito cuál es tu relación con las orquestas y también, por supuesto, los repertorios para orquesta, que no, son, no, no es mucho lo que hay, pero hay un repertorio muy interesante. Mira, la verdad que... Qué bueno que toca el tema, porque la verdad que para mí ese ámbito de la guitarra como solista con orquesta ha sido un ámbito que a mí me ha fascinado toda la vida. Y además que se engarza con una cuestión que es re importante. Fue en algún momento, en los años 80 y 90 para mí, era cómo integrar la guitarra como un instrumento tan válido como cualquier otro en las temporadas oficiales de las orquestas y de las temporadas en general de nuestro país. Y yo creo que finalmente se logró, digamos, en ese sentido. Claro, los conciertos emblemáticos de guitarra y orquesta siguen siendo, digamos, pocos, por decirlo así. Está, además de los de Joaquín Rodrigo, está el de Villalobos, el de Manuel Ponce en Latinoamérica, ¿cierto? Y los de Leo Brauer. Y hay unos pocos más, pero hay una riqueza enorme y la verdad que también hay posibilidades enormes todavía. Toda vez que la guitarra, digamos, hoy en día se puede amplificar y se puede amplificar muy bien. Ya no es un problema eso. De hecho, habría que recordar que el primero que pidió expresamente que la guitarra fuera amplificada fue Héctor Villalobos, fíjate, muy inicialmente en los años 50. Porque él entendía que la guitarra era un instrumento que, bueno, por su naturaleza, digamos, no podía competir con un trombón. Entonces había que amplificarla. Y no, yo he tenido la suerte de tocar, pero una infinidad, cientos de veces, la verdad, con orquesta. He grabado no tanto. Tengo algunas obras, el concierto de Alfonso Letelier, el caso del concierto de Celso Garrioleca, que es un concierto muy hermoso también. Y la grabación esta que hicimos de los conciertos de Joaquín Rodrigo hace muchos años, ¿cierto? Con la Sinfónica y David. Y la verdad que para mí ha sido una actividad permanente de tocar con orquesta. He tenido oportunidad de tocar obras de Toru Takemitsu también. Hace pocos años atrás reestrené la Rapsodia de Darwin Vargas, que es un compositor chileno que desgraciadamente no se recuerda tanto. Estrené una obra de Mauricio Arenas con la Sinfónica hace un tiempo atrás. Así que yo creo que en ese sentido yo diría que hay una misión cumplida, que la guitarra hoy en día está integrada y en Chile, por lo menos, mucho más que antes, y es una práctica habitual, ¿ya? En las temporadas. Bueno, mis colegas, obviamente, Romilio Orellana, José Antonio Escobar, y ellos tocan con orquesta también regularmente. Así que es un ámbito que ha tenido buenos frutos. Sí, por supuesto, y que mejor todas las obras que has detallado ahora, nombres, hay algunas que estaban en mi registro, otras que no, y sobre todo el rescate, que es una cuestión que a mí también me ha interesado mucho. Claro, yo no soy intérprete, lo único que puedo hacer es apoyar nomás, pero el rescate de repertorio, ¿verdad? Repertorio chileno que fue escrito y que tuvo cierto éxito en su momento, algunas cosas que se han olvidado por razones múltiples. Como bien decía yo, quizás un mercado tan chiquitito también ha contribuido a eso. Pero lo que has hecho tú, la labor de rescate y de reposicionamiento, la puesta en valor finalmente de los repertorios, claro. ¿Verdad? Exacto, y fíjate que más que un mercado chiquitito, nosotros tenemos como idiosincrasia nacional una capacidad de olvido muy grande. Y eso es muy lamentable. Aquí hemos tenido grandes creadores, por ejemplo, el caso emblemático de Enrique Soro, por ejemplo, que durante muchos años estuvo olvidado por historias, digamos, que son media truculentas, media complicadas, de su enemistad con Domingo Santa Cruz y todo eso. Pero hoy en día, digamos, hay intérpretes que están, digamos, descontaminados de todo aquello
y están sacando a la luz a un compositor de gran valor que tuvimos en nuestro país, que fue don Enrique Soro, por ejemplo. Están sacando a la luz de nuevo a Tomás Lefebvre, que fue otra persona muy importante. Y así son muchos. Nuestro país tiene una riqueza composicional en la música muy grande, muy grande. Y afortunadamente se está reconociendo cada vez más. Yo he tirado la idea un par de veces cuando he estado en reuniones, algunas formales y otras informales, con gente que toma decisiones. En Chile no tenemos la plaza de los compositores, por decir algo. Donde debe haber justamente el primero que debiera estar ahí, según yo, es una estatua de Enrique Soro. Por De todas ejemplo, maneras, y vamos de ahí para adelante, Gustavo Becerra, que si yo, incluso los vivos, Juan Pedro Fernando Humberto Carlucho Agung, Allende. Carlos Umpedo, Humberto Allende y cuántos otros que han escrito, que tuvieron incluso carreras muy exitosas en su minuto, en los momentos de su vida, incluso en Europa, en Estados Unidos, y nos hemos, como bien dices tú, olvidado de ellos. Es una pena. Por ejemplo, si me permite, una de las personas que ha sido para mí pero muy fundamental en los últimos años en el rescate de obras de gran valor y con mucha calidad, una calidad pero profesional maravillosa, ha sido Armand Abels, ¿ya? El Sí, pianista que está viviendo en el sur de totalmente, Chile. totalmente, Por sí. ejemplo, de él me ha tocado escuchar obras de Carlos Lavín, que son hermosísimas, obras de Carlos Riesco, que son también de una calidad composicional muy grande. Y qué bueno que sea así, y este rescate, digamos, tiene que ser parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque si no es como borrar permanentemente lo que hemos hecho y partir de cero. Yo creo que las historias no se construyen borrando todo. Hay una cosa que te la comento acá, se dio el tema, por eso te la comento, y que tiene que ver con los herederos de esos patrimonios que a veces por querer cuidarlos de una manera poco musicalmente poco entendida, los niegan y los guardan. Claro. Y cuesta muchísimo llegar a ellos después de que los compositores han fallecido. Así que invito a todos los herederos de compositores que entreguen esos patrimonios a los archivos de la Biblioteca Nacional o alguna editorial. Hay una editorial muy buena en Chile que se llama Editorial Sí. Nacional, que tengo el placer de compartir con el equipo de dirección, donde justamente Sí. estamos ahora editando, vamos a publicar el archivo completo de Wilfried Junge gracias a un proyecto del Fondo de la Qué Música. La idea bueno. es ir. Que la música esté disponible para por Exacto. ejemplo, el caso de la guitarra, del dúo de guitarra de Wilfried Junge, que no está en ninguna parte. Ahí va a estar disponible, entonces, para quien quiera puede adquirir la partitura, analizarla, estudiarla, tocarla, qué sé yo, para que la música siga viva. El compositor ya se fue, pero la música tiene que su camino propio, Tiene que estar ¿verdad? presente, De todas exacto. maneras. Luis, yo te quiero llevar a un momento que es el único momento fijo de nuestras conversaciones. Yo, como te digo, yo me preparo un poco, leo, escucho, qué sé yo, pero la conversación es abierta y se va dando un poco según lo que el invitado vaya contestando. Pero normalmente, casi llegando al final, nosotros tenemos unas preguntas tipo, que la idea no es mía, la idea la copié de los grandes entrevistadores, este hombre, que nunca me acuerdo su nombre, del Actor Studios, que entrevistaba a actores, y al final siempre tenía unas preguntas pivote y salen cosas entretenidas de repente. Así que yo tengo mi cuestionario aquí, son 8 preguntas, y a ver cómo nos va. Y va la primera pregunta, Luis Orlandini. ¿Tú tienes una palabra favorita? Uy, qué difícil. ¿Palabra favorita? No, fíjate. Hay algunos que se van por el sonido, le gusta la palabra libélula, por ejemplo, ese tipo de cosas, o hay otros que se van ya por la cosa valórica, la palabra amor, la palabra amistad, hay otros que, no sé, yo tampoco, si a mí me preguntan eso, no sabría qué contestar. Bueno. Yo no sé si tengo una palabra favorita, pero yo creo que hay una palabra que cruza todo lo que hacemos en la vida y que debe ser nuestro norte finalmente, que es la palabra amor. Me quedo con esa. Te quedas con esa. Y al revés, una palabra no favorita o un concepto, algo que no te guste para nada. Mira, hay una palabra que a mí me ha chocado mucho el último tiempo, que se puso de moda, que es la palabra espectacular. No me gusta porque la encuentro un poquito light y la encuentro un poquito asociada a esta cosa, digamos, que se ha dado de la farándula y de la opinología y de todo eso que no me agrada mucho.
Así que esa palabra. Espectacular, que no te guste espectacular. Entonces, oye, y aquí esta ya es un poquito más profunda y no sé si hay una respuesta. Varios me han dicho que no tienen respuesta. Hay otros que se han calzado o se han casado con una respuesta. Es difícil para los intérpretes. ¿Una obra musical favorita? Bueno, yo tengo obras musicales que son favoritas, y la verdad que son muchas, ¿eh? Y hace poco, en una entrevista que me hicieron en Radio Beethoven, yo tuve que declarar cuáles eran algunas de mis obras favoritas y no coinciden con la guitarra, ¿ya? Una de ellas es La Consagración de la Primavera. Otra de ellas es La Quinta de Shostakovich, que me fascina. La otra es el concierto para orquesta de Béla Bartók. Son obras que me Vamos, fascinan, que me vamos, mira, fascinan. coincidimos en dos, en las dos primeras te coincidimos plenamente dentro de mi top ten, están ahí. A mí esa pregunta tampoco, yo no tengo respuesta, pero sí tengo respuesta para pedacitos, fíjate. Hay Ah, pedacitos que perfecto. son el final de la resurrección de Mahler, por ejemplo. Son los últimos Ah, 8 minutos. bueno. Eso ahí. O qué sé yo. Bueno, la pregunta era para ti, no para mí. ¿Y alguna obra que hayas tocado o que del repertorio universal, tal como el caso anterior, que no te guste para nada? Que no me guste. Sí, yo he tocado algunas obras que finalmente no me han gustado, pero la verdad que no me gustaría desprestigiar a nadie en público, así que no lo voy a decir. Sí. Vale, oye, Luis Orlandini, ¿qué te entusiasma? Me entusiasma la vida, me entusiasma la relación entre las personas, me entusiasma el tener día a día nuevos proyectos que me apasionan. Eso me entusiasma en la vida. ¿Y qué te deprime? Me deprime la intolerancia, me deprime la violencia y me deprime la falta de respeto. Bueno, falta de respeto como que involucra a las otras dos también, ¿verdad? Si no hay respeto, no hay Claro, tolerancia, no es hay como la cambio. otra cara de la misma moneda. Sí, exacto. Exactamente, sí. Penúltima pregunta, vamos a la cosa más lúdica. ¿Tienes un garabato favorito, una palabrota, una expresión? Oh, una palabrota, tengo harta. Pero sé cuidarme muy bien y cuándo decirlas y frente a quién. Pero yo creo que es parte del lenguaje, ¿eh? En Chile tenemos como un doble lenguaje habitual, digamos, y sabemos, y en general las personas sabemos cuándo decirla y cuándo no, digamos. Sobre todo cuando uno trabaja, digamos, como un personaje público en cierta manera o en el ámbito de la enseñanza. Hay que tener mucho cuidado. Así que ahora lo vamos a reservar la palabrota Sí, de Luis Orlandi, la vamos a mejor. guardar. Oye, Luis, decías tú, leía por ahí yo, o escuchaba que tú habías empezado con el piano y la guitarra al mismo tiempo. Bueno, la guitarra te agarró y te llevó. Pero cuéntame, si tuvieras otra vida o si el día fuera más largo, pudieras nacer de nuevo, si tú quieres, y tuvieras la oportunidad de dedicarte a otra cosa que no sea esto que haces hoy en día, ¿qué te gustaría o qué te hubiese gustado ser? Es difícil la pregunta, es súper difícil, la verdad, porque la música, digamos, como que me invadió muy tempranamente en mi vida. Si en algún momento pensé en hacer otra cosa, o dedicarme a otra cosa, o estudiar otra cosa, fue por justamente los temores que uno tiene cuando es adolescente, de que uno ve a su alrededor y que te dicen como, mira, la cuestión de la música es complicada, para solventarse, qué sé yo. Pero fueron pensamientos, fueron ideas, pero nunca fueron realidades. En todo caso, lo que sí es cierto es que la cuestión científica a mí últimamente, en los últimos 20 años, digamos, me ha apasionado mucho. Me ha interesado mucho en la física, por ejemplo. Me encanta eso. He estudiado bastante sobre ese ámbito. Incluso
me he interesado en los ámbitos interdisciplinarios de tratar de encontrar cruce entre las disciplinas. He tenido invitaciones bonitas, por ejemplo, de el último tiempo desde la Facultad de Derecho, que me han hecho hacer un paralelo entre la interpretación musical y la interpretación jurídica. ¿Me entiendes o no? Son cosas, ámbitos que me encantan, que me han hecho reflexionar mucho y me han hecho buscar, digamos, a mí me encantan los ámbitos del saber en general. Así que en ese sentido, no sé si me habría dedicado a otra cosa. No estoy para nada pensando en eso, nunca lo he tenido como una posibilidad. Si en algún momento tuve dudas de mi profesión, fue solamente porque tenemos un ámbito, sobre todo los intérpretes musicales solistas, digamos, en que de repente estamos obligados a ser muy solitarios, ¿me entiendes? Porque tenemos que estudiar mucho solos, ¿ya? Pero eso lo fui supliendo justamente con el contacto con los compositores, que fueron como mi cable a tierra, con el contacto con otros intérpretes asociados para tener una retroalimentación en conjunto, y eso ha ido arreglando esa problemática que en algún momento tuve, pero que fue hace mucho tiempo. No sé por qué me vino a la mente la respuesta, no a esta pregunta, pero a una pregunta similar. Yo estaba en la universidad y alguien le preguntó algo similar a Ana María Reyes. ¿Te acuerdas tú de Ana María Reyes? Sí, Me claro, por murió hace supuesto. varios años. Ella fue mi profesora en la Universidad de Concepción. Y una vez contaba que su profesora de inglés le dijo: mira, tú tienes que estudiar otra cosa, porque si mañana está, pasado mañana, estás cocinando y te cortas un dedo, se te acabó tu carrera de guitarrista. Así que tienes que estudiar otra cosa. Y se tituló justamente Ana María Reyes de profesora de inglés, además de en paralelo de guitarra. Pero bueno, ellas son otras historias. Oye, antes de ir cerrando nuestra conversación, yo quiero compartir otro aspecto de tu, que lo hemos conversado también en esta entrevista hoy día, que tiene que ver con el mundo de la música de cámara de compositores chilenos. Tú has tocado el tema ya y yo quiero compartir una obra exquisita, según mi personal punto de vista, de Gustavo Becerra, que se llama Nana, en una versión contigo, por supuesto, y con la contralto chilena Claudia Godoy. Clara, dulce.
Escuchábamos Nana, una obra de Gustavo Becerra Schmidt en una versión de nuestro invitado de hoy, Luis Orlandini, y la contralto Claudia Godoy. Luis, yo quiero agradecerte la oportunidad que me has dado de conversar contigo una vez más, hoy en esta plataforma, por supuesto. Tenemos un par de anécdotas juntos, a lo largo has tocado algunas cosas mías por ahí. Yo te contaba mis encuentros musicales en mi época de adolescente, tú eras un par de años mayor que yo nomás, pero ya hacías carrera como intérprete, así que mi relación contigo en términos musicales hace bastante larga, así que para mí ha sido un momento de aprendizaje y un privilegio conversar contigo. Para mí ha sido un placer, Carlos, muchas gracias por la oportunidad y bueno, larga vida a esta actividad que estás realizando, que es maravillosa, súper. Muchas así gracias. Es, así es, y no, gracias a ti, así son momentos de aprendizaje con cada uno de nuestros invitados, pero hay algunas personas con que yo personalmente tengo una historia más larga, de manera que de repente también por ahí se vienen otros recuerdos. Vaya para ti, mi abrazo, y Francia Carolina al micrófono estudio. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos la presencia hoy de Luis Orlandini. Gracias, Luis, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por contarnos cómo ha sido tu trayectoria. Y quería reflexionar un poco sobre lo importante y lo lindo que es cuando te agarra una pasión y guía tus pasos, ¿cierto? Por el camino, no dejando espacio a las dudas. Y lo lindo que dijiste esto del camino de la música, que es una profesión que se comparte con los demás. Que es algo que no es habitual en todas las profesiones y las dimensiones humanas. Y el hecho de poder compartirlo con los demás, que en el fondo que no existe, la profesión no existe si no están los otros para recibir lo que el artista entrega, encuentro que tiene un componente especialmente mágico y espiritual. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y están cordialmente invitados para la próxima semana, que conversaremos con Montserrat de la Cruz, una directora española que compartirá con nosotros un tiempo aquí en Música en Tiempos de la Corona. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, gracias.